¿Qué barritas matéis? Pues estaba pensando yo a Zara en esto de la industria móvil, las marcas chinas, la competencia entre precios, tecnología. Uy, qué profundidad. Vamos, que quieres cambiar de móvil y no sabes cómo. Equilicua. Lo que pasa es que siempre lo pienso y digo, solo tengo alternativas chinas. ¿Qué hago? O sea, no hay. ¿Dónde están esas grandes marcas europeas que había antes? Pues aún siguen ahí creando móviles de calidad y tratando de competir con un buen precio. ¿Tú crees? A ver, dime una marca europea con un móvil que tenga pantalla panorámica, que tenga muy buena batería, que tenga unas cámaras decentes y la última versión Android, o por lo menos que actualice sus versiones de sistema operativo Android. Y que encima sea barato, ¿no? Hombre, claro, es lo principal, vamos. Pues mira, Gigaset. Es una empresa alemana que tiene varios móviles de gama de entrada con un buen precio y un buen rendimiento. Pero cuéntame más, ¿qué Gigaset? Pues mira, te voy a hablar concretamente de uno, que es este de aquí, que es el Gigaset GS185, que cuesta menos de 200 euros. ¿Qué me dices? ¿Menos? Menos es más. Menos es más, ¿qué dices? Pues cuéntame más de este GS185. Una de las cosas que destaca mucho este móvil es que tiene ¿Cuál una es? batería por menos de 200 euros de 4.000 mAh. Aquí hay Ahí 4000 hay miliamperios. 4.000 mAh, que es una batería de polímero de litio y esto significa que te dura más o menos más de un día y algo. Mira, son 550 horas en stand-by con una SIM o Sea, si no la 425 utilizas, horas con dos SIM, si no porque lo también es dual utilizas, SIM. más de 400 horas de autonomía. Vale. ¿Y si lo utilizas? Pues eso, un día más o Un menos, día día y ahí, ¿no? medio. O sea, un día si lo utilizas muchísimo, yo diría, me atrevería a decir día y medio. Y si no lo utiliza, pues las horas que te he dicho. Y luego tiene 2 horas de reproducción de vídeo. ¿Cómo te quedas? 2 horas. 10 horas. 10 horas de reproducción de vídeo en continuo, sin que se acabe la batería. O sea, puedo estar viendo Netflix 10 horas en este móvil, Es. sin cargarlo. Pero es que aparte tiene carga rápida. Y la carga completa en 3 horas y media. Bueno, pues eso ya, pues eso. O sea que vamos, que la batería te dura un día, hagas lo que hagas. Muy bien. Oye, pues qué bien. En este cuerpo chiquitito. Me gusta. Chiquitito. Hablando de chiquitito, vamos a ver la pantalla. ¿Qué le pasa a la pantalla de este Gigaset GS185? Pues mira, es una pantalla de 5,5 pulgadas y es más pequeñita que otros móviles, pero sí es cierto que, bueno, por a gusto los colores, ¿no? Sí, o sea, está bien. Es práctico para utilizarlo con una sola mano, desde luego. Por eso, resolución máxima HD Plus, que son 1440 por 720 píxeles, y lleva incorporada tecnología IPS, es decir, más de 16 millones de colores, que se ve todo muy bien. Y además eso, tecnología IPS que tiene buen ángulo de visión y mucho brillo. Cuando lo ves en exteriores, pues se ve la pantalla sin ningún problema. Son 293 píxeles por pulgada de densidad de pantalla. Sea, que cierta definición tiene para ver cositas. Si ves Netflix en HD, Te pues ni vale. tan mal. Luego el cristal curvado en las esquinitas Sí. con el marco de 2,5D y es antirrayones y antisuciedad. ¿En serio? ¿En serio? No le Oye, rayes por si acaso, pero. no. Ya lo probaré, que tengo los dedos grasos y a mí esto me interesa. Pero veo que la pantalla es alargada. Sí, es 18,9 novenos. O sea, que es panorámica. Es de estas que se llevan ahora, sin notch, sin marquito aquí arriba, o sea, con marquito aquí arriba, pero panorámica para verte una buena peli tranquilamente en ella. Bueno, Zara, y bajo el capó de este Gigaset GS185, ¿qué encontramos? ¿Hay músculo? Hay músculo, mira, tiene el procesador Qualcomm Snapdragon 425, que son 4 núcleos a 1,4 GHz. A ver, no es la repera, pero es suficiente para mover cualquier aplicación habitual y para juegos sencillos que te Sencillo. veo. No es para jugar a Fortnite. Vale, ya lo sé, que no. Y Pero bueno. luego tiene 2 GB de memoria RAM, que tampoco está mal. Para el precio que tiene, Eso es. es lo normal. El almacenamiento es un poquito más escueto, son 16 GB de almacenamiento, Pero que pero. siempre lo puedes ampliar con una micro SD hasta 256 GB. Eso es, así que al final tienes sitio para fotos, aplicaciones y de todo. Y todo esto está comandado por Android 8.1, que no es la última versión de Android, pero es una versión pura, sin capa de Pura, pura. personalización ni nada de nada. Eso es muy importante. Muy importante, si quieres personalizarlo tú todo, puedes en este móvil.
A ver, que yo... Tiene Wi-Fi, Wi-Fi de 2,4 GHz, vale. Bluetooth 4.2, 4G, radio FM, vale. Puerto para auriculares... Para escucharte la radio, muy bien, me gusta. Puerto para auriculares, sensores de gravedad, de proximidad, de luz, de brújula, giroscopio, GPS... Lo tiene todo, papi. Dual SIM, importante, sí, para sí la del trabajo y la personal. Eso es. Y micro SD. Y luego tiene puerto micro USB y lector de huellas. Sí, ya he visto yo que para el tema seguridad, este móvil también cumple con, para desbloquearlo con el dedo. Pero aquí cerquita del puerto hay una cosa que me interesa a mí más, que es el tema cámaras. Pues la cámara de este Gigaset GS185 cumple, mira, la principal tiene 13 megapíxeles con apertura f2.0. O sea que es luminosa para hacer fotos con cierta luz, bien. Y luego la resolución máxima de vídeo, Full HD, 1080 píxeles. Vale, así que para hacerte tus vídeos con cierta calidad, guay. Pero la de selfies... 13 megapíxeles. O sea, que igual que la de detrás. Sí. Da igual que lo hagas así, la foto, por que la hagas así. Por delante o por detrás. Muy bien, muy práctico. Y las dos cámaras tienen flash LED. Ah, también eso es importante. Oye, te vas a hacer un selfie ahora mismo y el sitio está un poquito oscuro y dices, pues no, lo quiero con flash LED. Y tacatá. Qué bueno, pues son unas cámaras que están bien, que cumplen y siempre, siempre mejor resultado con buena luz. Con buena luz los objetos que vayas a fotografiar, te aseguras que tengas más calidad, más detalle. Resumen, ¿qué tenemos aquí? Un móvil de menos 200 euros, 180 concretamente. 180 euros, ligero. Ligero, con diseño bien. El lector de huellas. Lector de huellas. Batería de 4000 mAh, muy importante. Y luego pantalla panorámica también. Y el sistema operativo que es Android 8.1 puro y además es dual SIM. Sí, lo puedes utilizar para el móvil del día a día, para el trabajo, lo puedes utilizar completamente sin ningún problema. Y ya sabéis que si os ha gustado este vídeo y este móvil, nos podéis dejar un me gusta. Y compartir el vídeo. Y compartirlo, muy importante. Y si tenéis alguna duda o algún comentario, pues aquí abajo en la sección de comentarios. Y lo más importante de todo, que no nos cansamos de repetirlo, hay que suscribirse al canal de tuexperto.com en YouTube. Y darle a la campanita de notificaciones para que te lleguen el aviso de todos los nuevos vídeos. Eso es. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Chao.